Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos seguimos acercando, mis queridos hermanos, a la finalización de este gran tiempo de gracia que la Iglesia nos presenta para seguir reflexionando en torno a nuestras prácticas, a nuestra adhesión de fe. Y hablando entonces en sintonía de la fe, el Evangelio que hemos escuchado hoy nos va a presentar a Abraham como un modelo referente para comprender la misión profética también de Jesús, pero no de una manera contraria o contradictoria, sino complementaria, como un rasgo identitario también de la fe que después de Jesús ha de desarrollarse plenamente en la conciencia de cada seguidor, de cada llamado, de cada cristiano. Podemos ver entonces que por las palabras de Jesús, por su forma de actuar y por sus manifestaciones continuamente es tildado de estar un poco loco, de no cumplir la ley y en ese caso de estar endemoniado, quizás porque no comprendían esa labor completa de Jesús, quizás porque la naturalidad del tiempo y de la época no permitía de pronto ampliar toda esa perspectiva de la labor que Jesús había sido enviado para realizar como mensajero, pero también como mensaje del Padre. Hoy, precisamente, en esta perícopa del Evangelio de Juan que hemos escuchado hoy, vemos cómo la grandeza de Jesús se hace evidente. Es una invitación a glorificar a aquel que se ha hecho mensaje, que se ha hecho obra, que se ha hecho sencillo para comenzar a estructurar nuevamente un nuevo camino que nos debe conducir a la felicidad de Dios. Dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para glorificar a ese Señor que quiere ser todo en todos, que quiere venir a planificar nuestra vida, que quiere enseñarnos a ser cada día más como Él, para comprender entonces cuál es la anchura de sus beneficios y toda esa dimensión de esa nueva alianza que Él vino a pactar con los seres humanos. Pidámosle a Él que nos dé la gracia continuamente de seguirlo reconociendo, actuante y presente en nuestra vida, como ese Dios centro de todo al que debemos seguir y amar sobre todas las cosas a tenor de ese primer santo mandamiento, y que debe planificar nuestra vida y dar sentido a todo lo que hacemos. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.